De Cañete, ya que está programada como para romper la estacionalidad del invierno y también hacer un encadenamiento productivo entre los productores, los recolectores y el público en general. La idea de nosotros no es solamente generar trabajo para los 13 socios que somos, es tratar de generarle trabajo a todas las personas, ojalá si hubieran 100 o 200 que tuvieran el logro de poder ellos tener un sueldo. El taller de recolección y cocinería de productos locales en los predios de Arauco para valorizar este patrimonio de conocimiento de los recolectores y también poder entregárselo a quienes no lo conocen. Lo que estamos buscando es generar alianzas y redes entre los chefs y los recolectores. A usarlos, pero también no a usarlos y no a abusar de los hongos. Hoy día hay una demanda de productos de recolección, entre ellos los hongos, y por eso mismo también hay que hacer conciencia de la recolección sustentable. Cuando compren un hongo, pregunten de dónde vienen, pregunten si es un recolector campesino, eso es re importante.